Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva entrega de este Portal UNCE, acompañándonos como cada sábado aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Buenas tardes, Santos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien y muy contenta de empezar un nuevo programa porque tenemos mucho contenido preparado y un nuevo formato para presentarles. Exactamente, vamos a ver los adelantos y todo lo que tenemos preparado para este nuevo portal. En este portal estamos de estreno. Hoy veremos el primer capítulo de Facultados, un programa donde la ficción y las entrevistas se entrelazan para responder problemáticas que surgen desde lo cotidiano. En esta entrega, el tema es adultos mayores y nuevas tecnologías. En la nota de la semana, nos visita la doctora Nancy Januzzo, secretaria de Extensión Universitaria de la UNCE, que junto a nuestra compañera Anabel nos comentará acerca del seminario del Día Mundial del Ambiente, realizado días atrás en nuestro Paraní. Al final, volvemos al interior. Esta vez llegamos con mi pueblo a Selva, una ciudad ubicada al sudeste de Santiago. A través del relato de su gente y de nuestros investigadores, descubriremos la actividad cooperativa y agroganadera de este lugar llamado el Portal del NOA. De esta manera iniciamos un nuevo portal y vamos a presentarles a todos los que nos están viendo un nuevo formato producido aquí en UNCETV ANTO que se llama Facultados. Eso mismo. Vamos a presentarles justamente gente facultada para hablar de determinados temas. Y tenemos como protagonista en este nuevo formato a Oscar Herrera, muy conocido por sus micros de humor que produce junto a otros compañeros, junto a otros colegas. Él ahora lo vamos a ver en modo serio. En el personaje de un periodista. En el personaje de un periodista. Va a indagar a investigadores y a profesionales de la universidad sobre determinadas problemáticas que se nos presentan en el día cotidiano. Exactamente. ¿Sí? Un tema muy interesante para ver ahora en este nuevo formato. Los invitamos a ver Facultad. Mi abuelo es una de esas personas inquietas y modernas. Utiliza su computadora para comunicarse con toda la familia. A veces me pide ayuda, pero por suerte aprende rápido. Oski, vení, por favor. Quiero mandarle esto a tu abuela y no... Ya no me acuerdo, a ver. ¿Será tan fácil para todos? Mira, primero cierras aquí. ¿Cómo será la relación de los adultos mayores con las nuevas tecnologías? ¿Permiso? Buenas. Mi nombre es Oscar. Las había llamado para hacerles una entrevista. No sé si estoy molestando, ¿hay algún problema? En general, los adultos mayores tienen cierta resistencia a relacionarse con la tecnología. Por ahí observamos que es quizás un poquito de temor de romper la computadora, de desconfigurar algún programa. Pero estos alumnos que tenemos, los adultos mayores, en realidad creo que han vencido esos miedos. Y por eso, al contrario, tienen la necesidad de estar a la altura de los jóvenes o de seguir el camino que sigue la tecnología. Los inmigrantes serían los adultos mayores que vienen a acoplarse a estas nuevas tecnologías. En sus épocas de estudiantes o de trabajadores activos, quizás no era necesario el uso de la tecnología. En cambio, estos jóvenes son nativos, o sea, ellos han nacido ya en medio de la tecnología. Entonces, para ellos es algo natural, común, y al adulto le cuesta un poco más integrarse. A veces el temor al papelón, a la vergüenza, el no puedo hacerlo, y por ahí el sentir como que compito con el joven y siempre me va a ganar. Para los adultos es una necesidad integrarse, sumarse al movimiento tan vertiginoso, además de la tecnología. Desde luego que es una necesidad. Nosotros creíamos que iban a tener más inconvenientes con el tema por ahí del lenguaje. Pero vimos que los adultos es como que les gustaban estas nuevas terminologías, selfies, videos virales, se entusiasmaron mucho en eso. Que ellos confunden mucho lo que es el navegador
con un buscador. Empezamos a ver que todos los navegadores tienen en común la barra de dirección. Ellos lo que hicieron fue elegir el Google Chrome y los buscadores eligieron ellos el Google porque es el más simple, tienen una caja de búsqueda donde ellos colocan la información. Y es ahí donde ellos ven la diferencia que el navegador es cuando ellos tienen ya una dirección. Por ejemplo, cuando van en el ANSES, que les dan esos folletos, identifican las páginas cuando empiezan con www. Desde la caja de búsqueda, colocan la información necesaria, hacen un clic en el botón para buscar y a partir de ahí ven ellos que se despliega una serie de sitios que le permiten ir a la información que quieren. Hoy en día los adultos mayores están expectantes acerca de esto nuevo que está sucediendo, que de alguna manera los involucra, porque tiene que ver con su posibilidad de incluirse o no en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información. Y resulta que a la Universidad Nacional, a nuestro programa de adultos mayores, cuando comenzamos a ofrecer estos espacios de aprendizaje de la tecnología, pensábamos que iban a venir unos cuantitos o que iban a venir de vez en cuando. Y bueno, sin embargo, son los talleres y los cursos que más los demandan. Y esta es una manera de tener una comunicación vital, atractiva, dinámica y con amigos de cualquier parte del mundo. La longevidad que ha permitido que se extienda la esperanza de vida, por lo tanto, yo hace un momento decía 80 años, hoy estamos hablando de personas centenarias y por suerte gozan de buena salud. Entonces, ¿qué le está faltando? Condiciones sociales, condiciones comunitarias, familiares, educativas, para seguir vinculados activamente a nuestro tiempo. Uno de los peores riesgos, digamos, que tiene la vejez es el de la soledad. Justamente es la época de la vida en donde por ahí uno de los compañeros se va, los hijos también van a vivir en otros hogares. Y bueno, la soledad está acechando ahí. Entonces, las tecnologías, esto de aprender a usarlas, a las tecnologías, ayuda a acercar las distancias, ¿no? y aproximar los tiempos. Entonces, permite una nueva comunicación, una resocialización. Y hay muchos que cuentan historias de nuevas amistades o encontrarse con familiares que viven en otras partes del mundo, ¿no? Y retomar vínculos, que es lo más importante. Ya que la tecnología existe y está a mano, esto es el potencial que tienen las tecnologías de revitalizar esos vínculos personales, sociales. El que también a raíz de ese encuentro, mediatizado por la tecnología, vuelven a surgir proyectos vitales, proyectos de vida y compartidos con ya sea sus familiares, con sus amigos o con nuevos amigos de cualquier parte del mundo. Y una vez que lo termine de mandar, aparece aquí el cartelito de enviado. Ah, sí, mira, ahí dice enviado. Finalmente, ha podido enviar las fotos. Lo único que me falta para liberarme es que aprenda a manejar el WhatsApp. Nos vamos a ir a una pausa y los vamos a invitar que, mientras nos esperan, ingresen a la página del Facebook de Multimedia UNCE, también a la página de producción UNCE TV, a YouTube, pueden encontrar todas nuestras producciones subidas a la web y pueden participar de las redes sociales. Quédate y que enseguida volvemos con más Portal UNCE.